sé con los presidentes, no hay ninguna solución. Queremos manifestar que nos sigan manifestando, pero que el detalle, esto va a llevar un grave problema. Tiene cerrado las calles. Afortunadamente, desgraciadamente, digo todo públicamente en televisora. Ustedes saben, compañeros, si se sigue, o se retira este cambio. Pero a lo que nos dio a entender, esto lleva un problemita. Ustedes saben. Ya estamos adentro. Si se vuelve a hacer, o mayoristas digan, o líderes, taxistas, digan si se hace o no se hace. O se suspenda la venta completamente. El mercado de Santa Ana está abierto. Fue lo que dijo. O sea, y desgraciadamente ya habíamos negociado con Abel, pero como siempre, nos lo adelantan. Le hablamos por teléfono, digo que sí venía a arreglar con nosotros, lo cual cuando llegó aquí le estaba espantado y digo que él ya no se metió en el problema. Y que si seguían, no lo iban a cerrar, lo iban a clausurar. Y pues, ¿para qué había este problema? Aquí digo que sí había un acuerdo, pero si el presidente firmaba el acuerdo, pues el presidente dijo que no. Así ustedes saben, pues vamos a retirarnos, hay que abrir las calles. O opinen por ahí, ahora sí, compañeros. Opinen por ahí, representantes, taxistas. Thank you.